Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos en Nosotros Mismos, les ofrecemos continuar conversaciones pasadas. En programas anteriores, con la colaboración de investigadores del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, abordamos en una linda conversación la cuestión de la doctrina militar argentina. Y de alguna manera nos estuvimos también comprometiendo en analizar la conceptualización de la doctrina de la seguridad nacional y aproximamos también cierto desarrollo conceptual sobre la trascendencia que tuvo las expresiones de la doctrina de seguridad nacional en otros países y especialmente en Centroamérica. Hoy este tema va a ser el que vamos a conversar con ustedes. Para eso tenemos expertas de la rama de la sociología, de las ciencias sociales. Nuevamente, Lucrecia Molinari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Julieta, también estás con nosotros y te agradecemos mucho que colabores en esta difusión comunitaria. Nos gustaría que se presente, porque ustedes son investigadoras que tienen una enorme actividad académica y muy variada. Por algún lado empecemos. Decinos. Bueno, soy investigadora del Centro de Estudios de Genocidio, becaria del CONICET, socióloga y también miembro del Grupo de Estudios de Centroamérica, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Julieta Rostica. Bueno, yo soy socióloga, socióloga histórica en realidad. Hago sociología histórica, doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET. Y coordino el grupo de estudios sobre Centroamérica en el Instituto de Estudios de América Latina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Bien. En el programa anterior ya habíamos adelantado que en el caso de Lucrecia tiene un foco de atención en relación a Centroamérica, que es El Salvador. En el caso tuyo, es Guatemala. Ajá. Bien. ¿Cómo podemos decir que... A ver, es bastante complejo, ¿no? Porque son muchos países y ustedes ponen el foco en algunos. Pero de alguna manera esto implica también originar vectores comunes de explicación de cómo los movimientos populares centroamericanos fueron abordados y combatidos y reprimidos por similares conceptualizaciones de las Fuerzas Armadas, de los grupos de poder, de oligarquías locales. ¿Cómo es el caso en tu investigación? Contanos un poco. Bueno, en el caso de Guatemala, para poder hablar del... Es un largo proceso, el proceso represivo en Guatemala, podemos decir que empieza en el año 1954, ¿no? Con el golpe de Estado fraguado por la Central de Inteligencia estadounidense. A un proceso revolucionario que se venía dando en Guatemala, un proceso de reformas sociales importantes, trascendentes en la historia de Guatemala. Y podemos decir entonces que comienza, irrumpiendo este breve proceso revolucionario, pero profundo, que se venía dando en Guatemala con el gobierno de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, claro. ¿Sí? Con el gobierno de Jacobo Arbenz. Él venía realizando una reforma agraria bastante importante, no tanto por la distribución de tierras, sino por la forma en que estaba incluyendo al campesinado a realizar esta reforma agraria, ¿no? Uh-huh. A través de los comités campesinos locales, ¿no? En donde los campesinos tenían la decisión sobre el proceso de distribución de tierras, ¿no? Y otorgamiento de tierras. Entonces comienza en el año 1954, que por otra parte es muy interesante porque, el Che Guevara fue un personaje que todos conocemos, que pudo vivir este proceso después cuando... Antes de llegar a Cuba, claro, Arbenz. Y así estuvo viviendo el proceso de Arbenz, e indignado por ese proceso, se va a Cuba diciendo, y esto es algo que aparece en muchos libros, ¿no? Diciendo Cuba no va a ser otra Guatemala, ¿no es cierto? Pero lo interesante de todo el proceso guatemalteco es que tiene que ver un poco con el tema de la doctrina de seguridad nacional, es los debates que se venían dando en el año 54, sobre todo en la décima conferencia interamericana convocada en Caracas, en donde hay una discusión muy profunda
en torno a la conceptualización del comunismo como enemigo interno. O sea, ¿qué es el comunismo? O sea, los Estados Unidos nos están acusando de país comunista. Debatamos primero qué significa el comunismo, qué significa el comunismo internacional, si es una ideología, si es un partido político, qué es, ¿no? Porque definiendo eso un poco nosotros vamos a poder, digamos, defendernos. Y bueno, y así fue pleno proceso de la Guerra Fría. Hoy día las explicaciones que se dan del golpe de Estado del 54 en Guatemala tienen que ver, están en relación directa con la Guerra Fría. Haces este punto de atención en el 54 y en Arbenz, también un poco apartando un cierto grado de denominador común de opiniones, ¿no? En el cual se plantea que la lucha de contrainsurgencia en América Latina se da como producto de la Revolución Cubana. Esto es previo a la Revolución Cubana. Esto es previo a la Revolución Cubana. Lo que pasa es que la Revolución Cubana triunfa, claro, y la Revolución Guatemalteca queda truncada, ¿no? Pero sí es cierto que como laboratorio, esa experiencia de Guatemala sirvió para las experiencias posteriores de los Estados Unidos, sobre todo en materia de operaciones encubiertas, ¿no? Porque acá estuvo fraguada por la CIA, o sea, claramente, ¿no? El Departamento de Estado. Claro que se habla de golpe de Estado en el 54 porque en realidad lo que hubo fue una traición de los jefes militares del ejército, a Arbenz, ¿no? Claro. Pero, bueno, en esta traición estuvo detrás la CIA y el Departamento de Estado. A partir de ahí se genera un proceso represivo a escala, ¿no? Un envergadura importante, ¿no? A partir de ese momento se empieza un proceso represivo cada vez más importante. O sea, después del golpe de Estado se crea el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo, la Ley de Defensa Nacional contra el Comunismo, en donde aparecen los primeros listados de supuestos comunistas, ¿no? Hay muchos asesinatos. Es todo un proceso que todavía no se ha investigado, ¿no? Todo el periodo que va desde el golpe de Estado del 54 hasta la década del 60. Porque, por ejemplo, en Guatemala se ha investigado mucho todo el proceso represivo posterior, ¿no? Bueno, los recortes a veces historiográficos son complejos, pero el recorte historiográfico que se hizo en Guatemala arranca a partir del año 60-62, cuando se dan los primeros alzamientos guerrilleros, claro, las primeras experiencias guerrilleras, y concluye en el año 96 cuando se firma la paz firme y duradera, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, 36 años de conflicto armado interno, ¿no? Es el que fue investigado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pero queda investigar del 54 al 60, donde hubo muchísimos asesinatos, ¿no? Pero bueno, han quedado un poco invisibilizados por construcciones historiográficas posteriores, ¿no es cierto? En Guatemala el punto de atención de la represión estuvo muy vinculado con el campesinado, ¿no? Originalmente también, desde el comienzo. Sí, desde el comienzo, aparte, por eso, digamos, es interesante correr la fecha como para de inicio, ¿no? De explicación de esa escalada represiva en el año 54, porque tiene que ver efectivamente con esta movilización campesina que se había dado. De hecho, digamos, las mayores persecuciones y asesinatos que se dan después es a dirigentes sindicales, ¿no? De estas organizaciones campesinas, que efectivamente es gente que no se puede ir al exilio, ¿no? De escasos recursos económicos, que no se puede asilar, porque muchas embajadas abrieron las puertas, ¿no? Entre otras, la de México y la de Argentina. Bueno, la represión cae fundamentalmente sobre el movimiento campesino, que posteriormente se va a reorganizar, ¿no? Fundamentalmente a fines de la década del 70 en el Comité de Unidad Campesina, cuyo dirigente en su momento era el padre Rigoberta Menchú. Claro. ¿No? Quien fue asesinado, perdón que vaya mezclando las cosas, pero como para también... quien fue asesinado en la masacre de la Embajada de España en el año 80, que hace pocos días inició el juicio. Ahora vas a explicar la masacre de la Embajada de España. El Salvador, ¿cómo jugamos en esta época, este recorte histórico que ha hecho ella, ¿no? Digamos, previo a los 70, digamos. ¿También hay antecedentes?
Sí, bueno, mientras todo esto pasaba en Guatemala, esta es una región que tiene muchísima comunicación, no solo a nivel de sus Fuerzas Armadas, sino a través de sus movimientos populares. Salvador, Guatemala, a nivel de estudiantil, había muchísima comunicación. Mientras todo esto sucedía en Guatemala, en El Salvador, lo que primaba era la idea de que en un país tan pequeño, El Salvador es el país continental americano más pequeño, en un país tan pequeño con unas Fuerzas Armadas tan poderosas, era muy difícil desarrollar una opción armada, así como sí, ya se veía en Guatemala y en Nicaragua. Entonces la solución que encontró el arco de oposición antidictatorial salvadoreño fue comenzar a desarrollarse muy fuerte desde las bases. Hay un movimiento en los 60, comienza, pero muy fuerte también en los 70, movimientos sindicales, estudiantiles y de todo tipo, que en los 70 ya sí se van a vincular con las organizaciones armadas, y esto va a ser clave para la fortaleza que tuvieron las organizaciones armadas en El Salvador, que lograron una vinculación orgánica muy fuerte con las organizaciones sindicales y estudiantiles, entre otras, y eso les permite sostener una guerra contra las Fuerzas Armadas salvadoreñas, fuertemente financiadas por Estados Unidos, por más de 10 años, ¿no? Y llegar a una negociación a los acuerdos de paz en el 92. ¿Las Fuerzas Armadas de estos dos países estaban en articulación? ¿Estaban articuladas? ¿Qué pregunta? bueno, digamos, no podemos afirmarlo, pero hay indicios de que pueden haber estado articuladas en algún momento, ¿no? Así como, por lo menos es lo que, digamos, estuve tratando de rastrear, por lo menos en la década del 80, digamos, hay indicios de que estaban bastante relacionados o que podían llegar a estarlo, digamos. Hay que decir que son países muy pequeños, que en general hubo procesos de unidad centroamericana, o sea, hubo muchos intentos de unidad política centroamericana. Entonces, en general, cuando ocurría algo en un país, en los otros países se tomaban medidas al respecto, se comunicaban, o sea, estuvo esta organización, la CODECA. CONDECA. La CONDECA, que fueron organizaciones, digamos, supraestatales, e intentos de unidad centroamericana. Además, por supuesto que en Centroamérica, a diferencia de otros países de América Latina, tuvieron procesos, por ejemplo, de integración regional a nivel económico que resultó fructífero, o sea, como el mercado común centroamericano, ¿no? Nosotros tuvimos esas experiencias de integración mucho tiempo después en Centroamérica, o sea, ya las estaban implementando en la década del 60. Entonces, es muy probable, digamos, que hubiera canales de comunicación. Sí. Vamos a una pequeña pausa y después vamos a hablar de lo de la Embajada de España, que te interrumpí en un momento. Bueno, seguimos. Te estaba preguntando, habías comentado sobre los sucesos de la Embajada de España, porque esto es unos sucesos que siempre son mencionados. ¿Cómo fue eso? Bueno, la masacre de la Embajada de España, digamos, lo que fue muy peculiar, digamos, porque además tuvo mucha visibilidad pública, ¿no es cierto? ¿En qué año fue eso? En el año 1980. Estaban los medios de comunicación, ¿no?, filmando eso. O sea, hoy día uno puede ir a cualquier este tipo de páginas de internet que publican videos, sí, y medios audiovisuales, y uno puede googlearlo y puede ver la masacre de la Embajada de España, ¿no? El tema fue así, se estaban cometiendo una serie de masacres en las comunidades indígenas del altiplano, que tenían muy poca visibilidad. Entonces, parte de la organización de los campesinos de esa región, que ya estaban en contacto y comunicación con estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se pusieron en contacto y, bueno, y decidieron ir a solicitar a la Embajada de España
que por favor empezaran a denunciar estas masacres que se estaba realizando el ejército en estas aldeas del altiplano guatemalteco. Principalmente el departamento del Quiché. Claro que fueron a la embajada de España porque el embajador español había tenido un cierto acercamiento, uh-huh. Era un hombre muy joven, había tenido cierto acercamiento a esas regiones a través de toda una serie de sacerdotes que venían trabajando también en esas aldeas. Y bueno, finalmente decidieron tomar la embajada de España para dar visibilidad a esto que estaba pasando. Tras una serie de negociaciones adentro de la embajada, con el embajador, bueno, el embajador les estaba diciendo que se vayan o que lo charlen de otra forma, o que buscando otras salidas, pero la realidad es que lo que ocurrió es que las fuerzas de seguridad del Estado, fundamentalmente la policía, lanzan la orden de que no quede ni uno vivo, así es como lo dice, digamos, una mujer que estaba trabajando para la Cruz Roja, que lo escucha decir a un hombre que estaba al lado de él, ¿no? Entonces, y atacan a los que estaban alrededor de la embajada, ¿no es cierto? Y hay persecuciones también. La embajada, no, la gente estaba adentro. De la embajada. El problema es que cierran la embajada, uh-huh. ¿no? No dejan salir a nadie y se ve que alguien tira fuego de afuera, no sé si por una ventana, una puerta, cómo es el tema. Y bueno, y la cuestión es que se prenden todos fuegos, uh-huh. fuego al interior vivos, ¿no es cierto? Y todo esto está filmado. Todo está filmado. Eso es lo tremendo. ¿Esto está en proceso de investigación, decías recién, Julieta? Esto estuvo en proceso de investigación mucho tiempo antes, además porque fue, o sea, era un caso como que por lo menos a los jueces de la Audiencia Nacional de España les cerraba bastante bien, porque como había ciudadanos españoles uh-huh. y además era territorio español, digamos. Claro, claro. Podían llevarlos a la justicia tranquilamente sin tener mucho problema. Entonces esto empezó a investigarse en la Audiencia Nacional de España, ¿no es cierto? Lo siguió el juez Santiago Pedraz. Lo que pasa es que bueno, la justicia guatemalteca puso un montón de límites al desarrollo de esa investigación. En su momento lo había presentado todos estos papeles la Rigoberta Menchú, Premio uh-huh. Nobel de la Paz. Y bueno, finalmente ese proceso quedó medio trunco, o sea, continúa, pero trunco. Pero está medio trunco. Y ahora lo que se está juzgando es en Guatemala. Uh-huh. ¿No? Ahora lo que se logró es que la justicia guatemalteca tome cartas en el asunto. La pregunta anterior era las relaciones entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y en el caso de Guatemala. Pero en el programa anterior habíamos visto también el triste honor que tenemos de la presencia del asesoramiento argentino con las dictaduras centroamericanas. ¿No es cierto? Esto es así, digamos, en El Salvador hay pruebas, en el caso de Guatemala también. ¿Cómo fue? Los militares argentinos, estos expertos represores, ¿qué influencia tuvieron en las Fuerzas Armadas Centroamericanas? Eso es algo que hay algunos trabajos pioneros, pero eso es algo que aún no está del todo investigado. Sí hay algunos indicios fuertes. La reunión que tuvo lugar en Buenos Aires de la Liga Anticomunista es un indicio claro. En ese momento llegan a Buenos Aires referentes importantísimos de lo que se conoce como Escuadrones de la Muerte, tanto salvadoreños como guatemaltecos, uh-huh. y es a partir de ahí cuando comienza una relación. ¿Estamos hablando de qué año, Lucrecia? 1980 es la reunión en Buenos Aires. Ajá. Y a partir de ahí, como habíamos dicho antes, Estados Unidos había dado un giro a su política exterior y estos países centroamericanos salen a buscar nuevos apoyos. Argentina es uno de esos, las dictaduras centroamericanas salen a buscar nuevos apoyos, Argentina es uno de esos, Israel otro, uh-huh. Y ahí comienza una relación estrecha de la que no se tiene demasiada información todavía, que es súper interesante de seguir ahondando y que da un giro ya en 1981,
cuando Reagan tome en sus manos ya el proceso que se venía. Claro, porque hay un proceso de un viraje, un cambio en la política exterior norteamericana, por lo menos con derechos humanos, en América Latina, con la asunción de Carter en el año 1977, ¿no es cierto? Uh-huh. Son 4 o 5 años de gobierno de Carter, que hay un cambio, bueno, la presencia en el año 79 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina, que tuvo un impacto importante en el devenir, digamos, del esclarecimiento de los crímenes en Argentina, y por otro lado un retraimiento, ¿no es cierto?, ¿no?, también de los Estados Unidos, por lo menos en algunos casos formales, o en algunos casos, realmente en el caso de la prohibición de armas, por ejemplo, que la administración de Carter prohíbe, ¿no es cierto? Y esto hace que ese espacio lo ocupen los militares argentinos, ocupan el espacio que va dejando vacante, por lo menos formalmente, Estados Unidos en Centroamérica. ¿Esa puede ser una explicación? Sí, no tenemos todavía mucha certeza uh-huh. de cuál fue el impacto a nivel, en el cuadro total, cuál sí. fue el impacto, porque fue una relación bastante corta en el tiempo, claro. y luego Estados Unidos retoma muy fuertemente. Con Reagan vuelve. Le da un giro, claro. Hay un salto cualitativo a nivel de recursos, básicamente, Estados Unidos eso da un giro importante ahí. Sin embargo, sí tenemos argentinos en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, y es un momento en que sí, Guatemala y Salvador salen a buscar nuevas referencias. Argentina proporciona armas, ¿no? Y bueno, en el caso cuando la retracción que hay de Estados Unidos, o aparente retracción, ese espacio en la producción de armas lo ocupa un poco Argentina y también Israel, ¿no? Es un proveedor de armas importante también para Centroamérica, sí. ¿no? Mira, lo que hemos podido investigar, por lo menos en uh-huh. los... en los documentos que nos ofreció Cancillería, uh-huh. el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, es que efectivamente había una política de la dictadura militar argentina de ofrecimiento de armas. Lo que falta investigar es la contraparte, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay toda una serie de indicios importantes porque hay muchos cables que van, digamos, directamente a fabricaciones militares, donde hay pedidos de catálogos, ¿no? La dictadura militar argentina fomenta toda una serie de convenios financieros con Guatemala, con El Salvador. De Guatemala estamos hablando de préstamos de 30 millones de dólares uh-huh. y del Salvador de 40 millones de dólares. Lo que hay que ver es que para qué, cómo, claro. etcétera. O sea, digamos, es interesante poder seguir indagando sobre esas cuestiones. Pero yo creo que firmemente, digamos, la experiencia de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur sí sirvieron para determinados procesos políticos de los 80, 81 y 82 en El Salvador y Guatemala, porque tuvieron características muy similares. De hecho, sea, por ejemplo, si uno hace un repaso de una lectura, ¿no? Ya hasta conceptual, de las definiciones del concepto de seguridad nacional, por lo menos en la revista militar guatemalteca, en los documentos militares guatemaltecos, uno no llega a ver la elaboración de la doctrina de seguridad nacional que hubo en Argentina y en Brasil, ¿no? Esas definiciones de la doctrina de seguridad nacional hasta el 82 y puntualmente el 84. O sea, yo encuentro en el año 82 y en el 84... con el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, pero sobre todo en una serie de artículos que aparecen en la revista militar de Guatemala, todo un lenguaje muy similar al Cono Sur. Y es interesante porque el Manual de Guerra contra Insubversiva guatemalteco, en su primer página, menciona que efectivamente ellos van a retomar toda la experiencia del control de la política interna, de la seguridad interna, de Argentina, uh-huh. ¿no? O sea, Argentina aparece en la primera página del Manual de Contrainsurgencia guatemalteco, y de hecho, por ejemplo, todas las definiciones de seguridad nacional que aparecen en esos años, a pesar de la cercanía que hay con Estados Unidos, uno puede suponer que, bueno, que citen algún militar estadounidense, uh-huh. ¿no? Su formación fue en la Escuela de las Américas. No, se citan las definiciones de seguridad nacional que daba
Goldberg y Doukouté Silva en Brasil, ¿no? O a los militares ecuatorianos. Se están mirando más estaban mirando más al Cono Sur. Fuentes de información. ¿Cómo ustedes, como investigadoras, qué fuentes de información tienen para estudiar estos procesos represivos y a escala enorme en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala? ¿Qué fuentes de información tienen? Bueno, en mi caso en particular, en El Salvador, especialmente las organizaciones de derechos humanos y diferentes movimientos han conservado muchísimos documentos, y eso sigue siendo un acervo importante, lo que han logrado conservar después de más de 10 años de guerra. Y el gran problema, como en toda América Latina, son los archivos militares, así que eso no están a disposición, es muy difícil acceder, ha quedado muy poco. Pero hoy por hoy se puede consultar, por ejemplo, algunas cosas que Estados Unidos aún conserva, con muchas limitaciones en cuanto a la información más importante, pero hay muchos papeles que permiten reconstruir algunas de las dinámicas. Y hace algunos días nomás, no más de 15 días, se difundió también un documento muy importante que se conoce como el Libro Amarillo, que recopila información que las Fuerzas Armadas salvadoreñas fueron tomando de militantes de organizaciones armadas y organizaciones sindicales y estudiantiles durante toda la guerra, durante los 80. Es lo primero de ese tipo que se conoce en El Salvador. ¿Y en tu caso? Bueno, en nuestro caso, ¿es tan complicado también el acceder? No es tan complicado. En el caso de Guatemala se ha encontrado el archivo de la represión más grande de América Latina, el archivo de la el archivo histórico de la Policía Nacional. Es un archivo inmenso que estaba custodiado por la policía. Bueno, ya no está más custodiado por la policía, ¿no? Está bajo manos de gente interesante. Que lo están explotando bastante, se está digitalizando muchísimo, hay más de 1 millón de documentos digitalizados, uno puede realizar búsquedas por internet, y si no, tienen toda una oficina de asesoría en donde uno puede mandar correos electrónicos y hacer consultas, y se pueden hacer consultas por nombres propios. O sea, esto es lo más interesante, los documentos no son tachados, no están tachados, entonces uno puede cruzar información muy, muy interesante. Y puede hacer rastreos muy interesantes, porque incluso de gente de acá, que probablemente le hayan levantado alguna ficha a la policía guatemalteca, y bueno, puede hacer búsquedas en Guatemala, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante. Es un buen aprendizaje para las fuentes documentales argentinas, eso, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Vieron que es muy rápido esto, ¿no? Es demasiada carga, pero bueno, es importantísimo entender, divulgar comunitariamente la importancia que a veces nos creemos propietarios exclusivos de un drama enorme como fue el genocidio producido por la última dictadura cívico-militar. Pero bueno, sabemos muy claramente que los pueblos americanos, y en este caso centroamericanos, han tenido matanzas enormes, gigantescas, como el caso de la que ustedes mencionan. Y aún hoy siguen observándose los últimos, esperemos, últimos temblores de esos procesos, ¿no? Pero bueno, siguen siendo todavía pueblos muy reprimidos, social y políticamente. Muchas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a ver. Gracias a vos.